mi canal y el día de hoy les tengo una receta muy especial con unas chicas muy especiales. Quesitos de coco con avena, así que acompáñanos ya. Quiero que conmigo vayamos haciendo ingrediente por ingrediente. Necesitamos media taza. Harina de almendras y harina de avena. Media de avena. Media taza de avena. Es uno de los ingredientes principales de nuestra línea de Positively Radiant. Y media taza de almendras. Muy bien. Ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla de almendras. Misma cucharada le vamos a agregar ahora de sirop de maple. Este va a ser nuestro agente endulzante. Vamos entonces ya a agregar 2 cucharadas de agua. Esta es la cucharada, la grandota. Aquí está. Muy bien. Esto que tienen en la mesa es salsa soya. El ingrediente para nuestro Positively Radiant es el que nos ayuda a tener esa piel sin manchas y hermosa. Así que le vamos a agregar en esta receta 1/4 cucharadita. Ahora le van a agregar el jengibre. Tenemos jengibre en polvo. 1/4 de jengibre en polvo. 1/4. Van a agarrar el limón, pero es súper importante que no lleguemos hasta lo blanco. Cuando rallamos el limón y llegamos y empezamos a que raca, 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 y llegamos a lo blanco, se pone amargo. Son 2 veces y voltean. 2 veces y voltean. Presten atención. Tan, tan y voltean. Tan, tan y voltean. Tan, tan y voltean. De esa manera nunca vamos a llegar a lo blanco. La cáscara aporta muchísimo sabor. Además que también es uno de los ingredientes de nuestra línea de Positively Radiant. Tiene muchísima vitamina C. Es excelente porque le aporta el sabor al limón sin agregarle acidez. Entonces yo voy a pasar con mi rayito. Mientras llegan, no llega lo blanco, estás perfecto. Ahora sí, en la parte divertida, metan esa mano en ese envase y empiecen a mezclar. Si está muy dura, le pueden agregar un poquito más de maple o de agua. Esta es la consistencia que debería tener, fíjense. Como si fuera una plastilina, hagan una bolita de este tamaño aproximadamente. Vamos a agarrar una almendra, la vamos a insertar en el centro, así, miren qué linda. Y le vamos a agregar un poquito de coco rallado encima. Como ven, esta clase ha sido un éxito, unos besitos de coco. Espero que les haya gustado tanto como a nosotras. Aquí hay alumnas avanzadas, no tan avanzadas. Compartan esta receta con todos sus amigos, denme un like. ¿Cuántos likes? Y suscríbanse a mi canal y nos vemos la próxima. ¡Comer, chicas! ¡Yeah!